Ya, voy a poner el contador porque no me quiero pasar 20 minutos. Súper. Hola, ¿cómo están? Yo les vengo a hablar de Pokémon. Yo sé que no esperaban escuchar esto, pero probablemente vamos a tener hartas conversaciones de Pokémon. No se preocupen, vamos a hacer esto lo más rápido posible. Aprendiendo de Pikachu, ¿cómo evolucionar profesionalmente en tecnología sin perder tu chispeza en programar? Primero me presento, mi nombre es Fabián Arismendi, yo soy ingeniero civil informático del USACH, tengo un magíster también en la misma universidad, soy voluntario de JavaScript Chile y técnicamente ya staff. Participé por primera vez en la JSConf en Chile como voluntario y ahora estamos ahí trabajando para llevarles a ustedes la próxima JSConf este año. Y soy manager en Hardware. También me conocen por ser el chico del podio, que tengo un podio que solamente aparece para eventos especiales, y también el chico de los pendones. Si de repente me ven una actividad de JavaScript Chile, me van a ver con poniendo pendones, quitando pendones. Ahí los tengo ahí guardaditos. Si quieren contactarme, me pueden encontrar como Fabianco, o ahí está mi LinkedIn. Ya, vamos a empezar por lo rápido. Pokémon, para la gente que no lo conoce, les voy a hacer un resumen rapidito para que no queden perdidos con lo que estoy hablando. Pokémon es un videojuego que se inició el desarrollo en el año 1990 y finalizó en el año 96. Fueron 6 años de arduo trabajo para poder sacar el Pokémon verde y el Pokémon rojo. Ambos juegos para la consola Game Boy. En esa época, Pikachu era medio extraño. Ya, vamos a ponerlo igual como referencia. Luego, en el año 97 salió el anime de Pokémon, el cual Pikachu era gordito, y terminó el 2023 en el capítulo 1220, Pikachu flaquito, pero como campeón Pokémon. Lo importante, que es una analogía bien importante para lo cual se los dejo a ustedes, es que Pikachu, en el transcurso de su carrera, en todo este camino, tuvo 5 oportunidades de evolucionar a Raichu. Creo que igual es debatible, pero 5 oportunidades de evolucionar. La mayoría estuvieron concentradas en el principio de su carrera. Les va a hacer sentido más adelante esto. ¿Ok? Por ahí están compartiendo códigos de Pokémon Go. Ah, excelente. Y igual que Pikachu, Pikachu también tiene. O sea, las personas o los desarrolladores también tienen un camino de evolución. ¿Ok? Es el camino de evolución que las empresas te proponen. Pero antes de ir para eso, les quería comentar algo para que empecemos a afinar que no todos somos iguales. Primero hay dos tipos de personas, las generalistas, que son las que ven de todo, y los especialistas, que se especializan en solamente una cosa. Si nos vamos a la historia, en los últimos 50 años, según la IEEE, han aparecido diferentes líneas de trabajo, como por ejemplo, no sé, la usabilidad a principios del 2000, a mediados del 2000 la agilidad, arquitectura, sistemas embebidos, ¿qué más? Por ahí está el diseño de videojuegos como una rama, por ahí está el DevOps, por ahí está la generación de productos, y al final se están yendo todo por inteligencia artificial. Realidad aumentada, Internet de las cosas, e inteligencia artificial hacia el último usuario, microservicios. Y ahí es donde un generalista está tranquilo, pero un especialista empieza como en su crisis. Porque alguien de los 90, que empieza a ver cómo todo cambia tan rápido, empieza a tener como sus crisis existenciales. Y ahí es donde les quiero hacer el énfasis. Pero primero, les voy a contar una historia basada en hechos reales. Voy a ofuscar nombres y caras para no tener problemas. Pero este es Juan. Juan, en el año 98, era experto en COBOL. Un excelente programador con muchos sueños. Todo el mundo dijo que era el futuro COBOL porque todo el mundo lo ocupaba y se iba a hacer rico. Le fue súper bien, trabajó muchos años y entró a una empresa tradicional que le ofreció un plan de trabajo normal, como toda la empresa donde tú vas a llegar a ser un gerente. Pero Juan, al año 2024 que estamos ahora, se encarga ahora de planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, conducir y contratar.
y Cobalt nunca más lo vio. Cada cierto tiempo recuerda cómo Juan pudo haber programado, recuerda cómo era hacer una línea de código, una función, un callback. Y siempre piensa en que tal vez si se hubiera seguido dedicando en otra empresa a programar, probablemente ahora sería principal ingeniero en alguna empresa muy, muy famosa. Y esto le pesa. A lo cual yo les vengo a explicar una cosita. Aquí el camino de Juan fue irse por el camino tradicional de un plan de carrera, que es partir como principiante, luego entrar a un perfil más o menos junior. Y aquí la diferencia para mí, igual esto es debatible también, que el principiante vendría siendo alguien que está haciendo su práctica, por ejemplo, después viene un rol más o menos junior. Y ahí está la línea donde tú puedes decir, ya me voy por el camino tradicional, donde una empresa me ofrece un plan tradicional, o me voy donde una empresa que tenga un plan de carrera de software. Y si se fijan, el principiante es como Pikachu, gordito, feliz, no sabe lo que se le viene en la vida. Pero cuando tú empiezas a mirar el mercado, te empiezas a dar cuenta de, oye, ¿cuántas cosas y lenguajes tengo que aprender en la vida? O sea, tengo millones de lenguajes, millones de frameworks, cambian a cada rato, las versiones no son retrocompatibles. Yo puedo saber Angular 1, pero no sé Angular 2, 5, 14, 18, no sé cuál van ya a esta altura, pero han evolucionado muchísimo. Y ahí, si se fijan, esto solamente para que les dé depresión. Hay muchos, muchos lenguajes que en su época eran los más utilizados, como por ejemplo en el año 50, Fortran, COBOL, en los 60, BASIC, porque muchos de aquí ni siquiera deben saberlo. Existe el lenguaje B, como antes de C. Está Pascal, C en los 70. Bueno, SQL se mantiene, pero no todos los demás, o sea, hay mucho más que cambiaron. Scheme ya no se ocupa. Y ahí el mayor problema es que estos lenguajes, se los tengo que decir, a pesar de que ustedes son fans de algún lenguaje, algún framework, estos probablemente caduquen. Y eso lo tienen que tener clarito ahora. No pueden tener miedo de que el lenguaje que yo voy a tener va a ser para siempre. Y eso no es así. Para evitar este tipo de cositas, uno siempre tiene que estar mirando el mercado. Aquí hay una empresa que se llama Stack Overflow. No sé si es empresa, pero sí es una página que tiene mucha información, que hace su recopilación y le pregunta a toda su comunidad, año a año, cuál es la tendencia, ¿ya? ¿Cuáles son los lenguajes más populares? Y la gente responde. Y si se fijan, aquí JavaScript es como el más popular, con un 63%, HTML, CSS, Python, SQL, TypeScript, muchísimos, ¿ya? Sí, JavaScript en el top. Y pero si se fijan, Cobol, a pesar de que no es tan popular, igual hay un porcentaje que todavía lo quiere. No, no es mucho, pero sí. Pero cuando empezamos a ver ya, oye, ¿cuáles son las tecnologías mejor pagadas? Y al principio salen las súper raras. SIG, Erlang, F-Chart. Sorry si no los conozco, de verdad, yo algunas que no, nunca, no, o sea, no la he ocupado nunca. Está Ruby, eso sí. Glowfur, Elixir. Pero si miramos ahí, bajamos, bajamos, en los puestos principales está Cobol. No es tan lejano. Como promedio, el programador Cobol está bien posicionado, no está tan bajito, si lo ven en el estándar. Y si nos vemos a los roles, que también esto lo vamos a tocar más adelante, también podemos ver los salarios en este informe. ¿Cuáles son los salarios promedio de cada uno de los niveles que las empresas te ponen? Promedio, porque igual aquí el promedio con Estados Unidos se inflan mucho para arriba los sueldos. Pero, por ejemplo, un senior, ejecutivo senior, VP, 120 mil dólares al año, y un manager como yo debería estar ganando eso en Estados Unidos, en teoría. Igual esto es relativo, cada empresa es distinto. Pero ahí abajo va bajando ingeniero, developer experience, infraestructura cloud, blockchain. Y ahí ustedes pueden ir mirando. Ahora, ¿qué es lo que está, entre comillas, necesitando el mercado? Pero esto es más interesante y este gráfico te muestra cómo se hace una correlación entre los salarios promedio o la media de los salarios en el año, en dólares, versus la cantidad de experiencia en años que se tenga en promedio. Y si se fijan, por acá abajo, no sé si alcanza a ver, pero dice frontend, QA. Son montos que están acá abajito, pero acá el manager o los cargos de manager
en 14 años tienen un sueldo alto. No sé qué tanto tiene este número, pero tienen un sueldo alto. Pero los seniors, en 2 años más, en promedio, logran sacar el mismo sueldo. Y eso, no sé si todas las empresas lo manejan de esa manera, pero debería ser el ideal. Que exista un camino que no sea de manager, que sea de senior en lo que yo quiera hacer o lo que yo sienta que soy bueno. Para un generalista, puedo yo abarcar un salario alto. Otra cosa que es factor bien importante, que va a marcar la diferencia de 1 a 10 veces tu salario, es el manejo de inglés. Y ahí es algo que todos deberíamos estar trabajando. Si no lo están haciendo, les recomiendo que lo empiecen a hacer. Hay muchas empresas que lo hacen. Y vamos a lo que nos convoca, los planes de carrera. Si empezamos a hablar de los planes de carrera, hay muchos, ¿ya? Y aquí voy a hacer una pequeña mención importante. Si tú eres alguien de recursos humanos, de administración, que estás mirando este live, ten cuidado con lo que voy a decir, porque todo lo que voy a decir ahora es información que está basada en mi experiencia y lo que encontré en Google. Así que no llegues y lo copies. Eso podría llegar a ser peligroso. Un plan de carrera mal implementado podría generar algo como esto. ¿Qué implica? Que una empresa va a decir, ya, quiero que ahora los programadores pasen de nivel 1, nivel 2, nivel 3, cuando sus competencias maneje, por ejemplo, todas las APIs que están en la empresa. O al mismo tiempo quiero que sepa JavaScript, pero si sabe Callbacks, quiero que también tenga un punto y eso suba de nivel y al final se vuelve un chingo y se complica. Ya algo que era simple, que era hacer un plan de carrera con un programador, termina siendo algo complejo, ya sea para el mismo programador que está tratando de evolucionar, como para la persona que lo tiene que evaluar y tomar la decisión para que esta persona suba. No va a ser simple. ¿Ok? Pero vamos a Google. Mi amigo Google me dediqué a buscar, hice un análisis, revisé todas las partes que encontré y me encontré con hartas cositas que probablemente si ustedes buscan van a encontrar. Por ejemplo, Google, Amazon y Microsoft, y en algunas páginas está la opción de homologar lo que son los conocimientos o los niveles o los salarios en base a niveles. Ellos manejan el E1, el E2, el E3, el E4, el E5, el E6 en Google. Después en Amazon lo mismo le llaman SD1, SD2 y así. Después están en Microsoft, el SDE, SD2 y así van subiendo con números probablemente. Y acá lo entretenido, que no te dicen mucho qué es. Pero aquí hay algunas personitas que nos ayudaron en internet a entender cómo funciona esto, porque aquí no me dice nada. ¿Qué significa L3? Ah, gana lo mismo que el SD1 de Amazon. Supongo. Pero aquí hay unos mapas que me permiten a mí determinar más o menos qué es lo que te exige el cargo y más o menos el nivel no te dice exactamente tus responsabilidades. Por ejemplo, acá el L5, en algunos casos, es un cargo que ya eres un desarrollador senior. Pero las empresas te dan la opción de moverte. Te puedes mover como Senior SRE o Manager o Product Manager. O al momento de evolucionar, por decirlo así, puedes pasar a Senior Product Manager, Staff Engineer, Staff SRE. Y así, tienes una gama de opciones que la empresa te puede ir ahí amoldando para que te hagas más especialista en esa línea, pero partiendo desde un rol que probablemente como Senior Engineer. Eres generalista, tú vas a entender muchas cosas, pero no vas a ser especialista en algo. Y en algún momento probablemente tengas que tomar la decisión o ir moviéndote en cosas que se parezcan. Y así uno va evolucionando y las empresas más grandes empiezan a tener estos planes de carreras más elaborados. Otra cosa que también es factor diferencial en planes de carrera es tener clarito cuáles son mis habilidades blandas que probablemente tenga debilidades. Y ahí hago énfasis en que muchas de estas soft skills se pueden ayudar o desarrollar en comunidades. Y ahí la comunidad JavaScript Chile los puede ayudar mucho. Bienvenidos a inscribirse y participar. Pueden hacer cosas de trabajo en equipo, asumir temas de responsabilidad, liderazgo incluso, de iniciativa, etc. Otros planes de carrera alternativos para la gente que tal vez no quiere ser desarrolladora, que también encontré, es para los product managers. Y que no necesariamente existe una pura línea, existen muchas. Un product manager puede tomar varios roles. Y aquí también les dejo este, le pueden sacar foto, igual la grabación va a quedar ahí. Porque la idea es que tengan al menos niveles.
Este es algo ya más cercano a lo que me gustó, que es, ya tengo nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. Partimos como desarrollador y tester, ¿ya? Podría irme por la línea de tester, que es la amarilla, en la cual termino siendo alguien de manager de calidad, porque al final eso es lo que son los tests, aseguran que la calidad al final se garantice. Pero al mismo tiempo yo un developer podría ser Scrum Master. Esto también puede ser debatible, pero sería ideal que alguien que de tecnología también pase por ahí para entender lo que está pasando por debajo. Pero también la persona que ve temas de agilidad puede llegar a ser un Technical Agile Coach, por ejemplo. Y así me dando opciones, cosas que no son siempre visibles en una empresa. No, no es claro. Y esto es algo que no voy a decir dónde, pero me tocó construir sin mucho detalle, pero también es debatible, tampoco es como que lo copien y digan, no, oh, sí, esto es la fórmula secreta. Por ejemplo, en alguna empresa donde trabajé teníamos roles de frontend y backend y full stack. Los frontend junior tenían sus responsabilidades, sus cargas de trabajo, etc. Por otro lado, teníamos los semi-senior, que tenían niveles. Junior tenía 3 niveles, semi-senior tenía 5 niveles, tenía que ver con bandas salariales y sensación de progreso, y la idea es que también haya una evaluación constante, pues pasaban a ser senior. Pero estos que tenían subyacentes podrían pasar a cambiar. Por ejemplo, un frontend podía pasar a ser full stack porque los conocimientos podía adquirirlos fácilmente y los salarios estaban en este nivel. Probablemente se le pedía mucho menos conocimiento para temas técnicos porque tenía que abarcar más cosas. Y así los tech lead también tenían varios niveles. Y claramente el full stack, su máximo nivel era el arquitecto. Eso igual también es debatible. Todas las empresas pueden manejarlo de forma distinta. Y arquitecto con diferentes niveles. Pero aquí el profesor Oak me da la fórmula secreta. Tengo lo clásico que evalúa o no evalúa, que son las skills, las actitudes y el conocimiento. Pero aquí lo que te va a dar más el éxito no es tanto tus habilidades como para hacer cosas, porque si no las demuestras no sirve. Tu conocimiento puede ser demasiado amplio, tener muchos cursos en Platzi o muchos cursos en cualquier plataforma, pero tampoco es que lo que te va a hacer el factor diferencial. Hay 1.000 personas que están haciendo estos cursos, pero tu actitud ante los problemas, ante las situaciones complejas, ante las entrevistas, te va a hacer conseguir un trabajo bueno porque es difícil encontrar gente con buena actitud. Súper difícil. Y acá mi consejo, busquen en empresas que tengan su plan de carrera abierto. O que se los comenten, pregunten si existe, porque es algo que se ha ido desarrollando de a poco. Así como nosotros teníamos claro que la estructura piramidal era lo clásico, aquí ahora hay muchas empresas que están desarrollando cosas que les van a servir a ustedes para ir a buscar ese trabajo soñado, que tenga ese plan de carrera. Si no lo tiene la empresa, pueden exigirlo, o bueno, exigirlo de buena forma, con buena actitud. Y poder ver cómo implementarlo, porque es súper necesario en cualquier empresa. Y así como, para volver a Pokémon, Pikachu pasó por un momento en el cual sabía Impact Trueno y nada más. Después aprendió un montón un chingo de habilidades. A la gente fanática de Pokémon no me puede decir lo contrario. Aprendió cosas que ni siquiera yo imaginé que podía aprender. Entonces, y de hecho, algunas cosas que se volvió arcoíris también. Nunca entendí cómo, pero lograba pasar y se hacía muy poderoso. Pero el tema es que nunca quiso tomar el camino que era teóricamente el más común, que era evolucionar a Raichu, sino que siguió el mismo camino de hacer lo que él quería, seguir su convicción, siguiendo siendo Pikachu, y llegó a ser campeón mundial. Eso era todo, mi presentación. Aquí pueden encontrar en este QR, no sé qué, no que sé qué puse acá, pero lo pueden escanear a ver qué descubrir qué pueden encontrar. Pero este sí que sí sé que hay, es para donaciones, porque es muy importante que donen.